Bienvenidos a otro programa de Come Bien. Hoy vamos a hacer pollo vegano al chilindrón. Sí, me están oyendo bien. Pollo vegano al chilindrón. Qué raro suena eso, ¿no? Bueno, para eso vamos a necesitar tofu, más o menos 200 gramos, harina de gluten, la cantidad necesaria. Vamos a necesitar nuez moscada, pimienta blanca, levadura y cebolla rehogada. Para el chilindrón vamos a necesitar ajos, hojas de laurel, cebolla, bastante pimiento verde y pimiento rojo, salsa de tomate y aceite de oliva y sal. Bueno, vamos a empezar primero haciendo el pollo vegano. Voy a poner más o menos 250 gramos de tofu. Entre 200 y 250 podemos usar. Vamos a picar un poco para que se pueda moler después bien. Vamos a poner una taza de agua, una cucharadita llena de sal y un poquito más, ¿no? Como más o menos una cucharada entera de al ras. Esto es levadura en polvo, un poquito de pimienta y un poquito de nuez moscada. Y la cebolla, que yo ya la tengo aquí rehogada. Esto lo vamos a batir bien para que nos quede una crema. Bueno, aquí ya hemos terminado. Nos ha quedado una crema. Y ahora lo vamos a poner aquí y vamos a ir agregando de a poco la harina de gluten. Esto es importante que lo hagamos de a poco porque va absorbiendo el gluten. Y si esperamos unos segundos vamos viendo cómo se apelmaza rápido. Entonces tenemos que irle echando de a poco. A este pollo lo podemos hacer como yo lo estoy por hacer hoy al chilindrón, pero también podemos hacer hasta tipo piernitas de pollo, envolverlo sobre unos palitos, freírlos y después servirlo. Le podemos cambiar el condimento también, hacerlos empanado. Le voy poniendo hasta que me quede como una masa. Tiene que quedar bien compacto. ¿Ven cómo va tomando forma? Bueno, este es un plato súper proteico porque tiene tofu y tiene gluten, que es proteína de trigo. Bueno, ya lo tenemos así. Tenemos que apretarlo y mirar si nos queda mojada la mano. Si nos queda mojada la mano, se nos va a desarmar en el agua. Entonces es importante que nos quede totalmente seca. Ahora voy a formar unas especies de choricitos así. No importa que esté uniforme porque cuando nosotros queremos imitar el pollo nunca es uniforme. Le voy echando por fuera que quede bien sequito. Y aquí yo ya tengo agua hirviendo. A esta agua le voy a agregar dos hojas de laurel. Y voy a ir poniendo estos choricitos. Se van a crecer mucho, porque recuerden que le hemos puesto levadura. Y va a quedar como si tiene fibra adentro. Bueno, así lo vamos poniendo a hervir. Y esto aproximadamente para este tamaño son 20-25 minutos, lo que necesita para cocinarse. Si lo hacemos un solo chorizo grande, necesita 45 minutos. Bueno, mientras esto hierve, yo voy a ir haciendo el chilindrón. Lo pongo a hervir y ya está. Aquí hago el chilindrón.
Bueno, aquí voy a añadir aceite. Y voy a poner cebolla, que ya la tengo cortada la juliana. Voy a poner pimientos verdes y rojos. Unos 2 dientes de ajo. Y vamos a revolver. Esto se tiene que ir haciendo a fuego lento para que el pimiento se ponga tierno. Este es un plato muy rico en verduras. Fíjense que es importante, como siempre yo insisto, de poner mucha verdura en los platos que cocinamos. Mucha verdura, que sea un porcentaje alto de verdura cuando cocinamos. Que si estamos acostumbrados a hacer una salsa con 2 dientes de ajo, lo hagamos con media cabeza o una cabeza entera. Si estamos acostumbrados a hacer con una cebolla, le pongamos 3-4 cebollas para que sea abundante verdura. Cuanto más verduras nosotros consumimos en la dieta, más sanos estamos. Así que es muy bueno consumir verdura. Aquí dejamos que se vaya cocinando y también tenemos el pollo ya en marcha. Bueno, ya tenemos aquí la verdura rehogada, el pimiento y la cebolla. Tenemos el pollo, fíjense cómo ha crecido y es fibroso adentro. Y vamos a poner el tomate para que se vaya cocinando la salsa. Le vamos a añadir un poquito de pimienta y nuez moscada. Muy poquito porque es muy fuerte la pimienta blanca. La sal. También unas 2 hojitas de laurel. Y lo vamos a dejar más o menos cocinar unos 10 minutos. Este tomate ya está cocido, o sea que tampoco necesita mucho tiempo. Y aquí ya tenemos nuestro chilindrón. Este pollo, para que nos quede como si fuera pedazos de pollo, no lo podemos cortar con el cuchillo. Porque sería... no nos quedarían pedazos irregulares, así que simplemente con las manos lo vamos tirando, que se vaya desprendiendo. Yo lo voy a empujar así con la punta de la cuchara porque está medio caliente todavía. Y vamos haciendo así pedazos desprendidos directamente, que sean irregulares. Así de a poco. Este es un buen plato porque es muy proteico, tiene mucha verdura. Simplemente de primero lo tendríamos que acompañar con una buena ensalada, porque no necesitamos más que algún poco de crudo para completar el menú. ¿Ven cómo lo vamos cortando? Y acá nos van quedando las porciones de pollo. Si ustedes ven, queda fibroso, queda como una carne fibrosa. ¿Ven? Aquí lo pueden observar que se nota bien cómo se va formando la fibra. Ahora, como ya lo tenemos, lo vamos a poner en la salsa y lo dejamos hervir unos 10 minutitos adentro para que coja el sabor de la salsa y tengamos ya nuestro pollo vegano al chilindrón. Si hace falta, le agregamos un poquito más de agua para que nos quede más jugoso. Aquí yo tengo agua, le vamos a agregar un poquito y nos queda más jugoso para poder servirlo. Ahora lo dejamos hervir un poquito y ya directamente lo vamos a emplatar. Thank you.
Bueno, ya hemos terminado, ya tenemos nuestro pollo vegano. Miren qué maravilla, riquísimo. Pónganlo en práctica porque está de muerte para comérselo, fíjense. Qué bonito que se ve. Ahora lo vamos a servir en un plato. Y a este simplemente lo podemos servir así solo, solamente con un primero para acompañar. Porque no, ya tiene la verdura, ya tiene la proteína, ya tendría la guarnición. Y para decorar vamos a poner un poquito de perejil fresco. Por aquí, por los costados también, que queda más bonito. Y por encima. Ahora un chorrito de aceite de oliva. Y ya tenemos nuestro pollo vegano al chilindrón. Y bueno, como solemos terminar con cada programa de Come Bien, ahora vamos a hacerlo con una frase que escribió Eustache Langlois. Este hombre escribió sobre la amistad y dice así: cuando estoy con un amigo, no estoy solo ni somos dos. Realmente que podamos disfrutar la amistad como una sola persona, con las personas que realmente queremos y que son nuestra familia que elegimos. Muchas gracias y hasta otro próximo Come Bien.